Si los jóvenes, y sobre todo los jóvenes de 16 años, son punibles, tienen la capacidad ya otorgada por las leyes como para distinguir una acción que sea criminalmente reprochable, ¿cuánto más la tienen para poder pensar en quiénes son los que pueden dirigir y hacer estas leyes, pensar en sus dirigentes? Tenemos la diferencia que para nosotros tiene que ser obligatorio, pero no porque en este caso de los derechos políticos, los derechos electorales, la obligatoriedad es un derecho. Si no se hace selectivo, si no son siempre los mismos los que votan y no está abierta a toda la ciudadanía. Uno no tiene la vacatada, ni la tiene el gobierno, ni la tenemos nosotros. Es un campo a disputar. Nosotros venimos propiciando que, si los jóvenes, cosa que me ha llamado la atención, por ejemplo, de algunos diputados que están de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad, que están en contra, o sea, quieren bajar la edad de punibilidad a los 13, pero están en contra que puedan votar a los 16. A mí esta cuestión de las capacidades diferenciadas y cómo las colocamos y demás, yo creo que si tienen la obligación de entender lo que en relación al delito, a cometer un crimen, tienen también la facultad de entender lo que es elegir. Así que en ese sentido, para nada de acuerdo con lo que se ha planteado, porque no tiene ni pies ni cabeza. Es la ampliación de las bases de derechos, es más democracia, democratización. Cuanto más participen, más posibilidades hay realmente de que nuestra democracia, que cumple 29 años, se consolide como tal. Así que todo lo que sea participación, nuestra fuerza política no le escapa.